En los primeros 7 meses de 2022, las autoridades panameñas reportaron la llegada de 71.012 migrantes irregulares que cruzaron la selva del Darién procedentes de Colombia. De esa realidad se desprendieron decenas de notas periodísticas e informes especiales que llenaron medios de todo el mundo y contribuyeron a afianzar el imaginario de una zona ligada a la ilegalidad y la informalidad. Ante eso, en Panamá se escuchan voces que claman por nuevas visiones sobre el Darién, porque, dicen, allí también hay riquezas ecológica, cultural y étnica que están pendientes de ser mostradas, pero que no llaman tanto la atención como el drama de quienes cruzan la selva con la esperanza de avanzar hacia Estados Unidos. Esas voces creen, además, que la televisión es uno de los medios que podría ayudar a pagar esa deuda con el Darién, de manera que el público conozca mejor una zona llena de historia, de presente y de futuro. Creo que lo que estamos vendiendo hacia afuera todos nosotros, y nos hemos dejado llevar de eso, es lo malo de Darién, por el tema de la migración. Y todos, claro, hemos corrido como periodistas a cubrir la migración. Pero hay un tema de Darién, de biodiversidad, riqueza cultural, riqueza gastronómica, riqueza étnica. O sea, en Darién, en Panamá, hay 3 grupos indígenas, hay campesinos que aman y están trabajando la tierra, hay los grupos afro. Esa selva, también conocida como el Tapón, es límite entre América del Centro y del Sur, y es compartida por el departamento colombiano del Chocó y la provincia panameña del Darién. Indígenas como los Guna y los Embera habitan en ella desde antes de la llegada de los españoles en el siglo XV y en buena medida conservan su cultura debido al aislamiento de las grandes ciudades. Conocer más sobre eso, se dijo en un encuentro de canales de televisión de 4 países, sería un buen ejemplo de cómo la integración de medios puede contribuir a resaltar aspectos poco divulgados. Hace falta poner la academia y poner las entidades públicas y sobre todo la televisión pública a dialogar con el sector comunitario. Ese sector comunitario está incluyendo indígenas, afros y otras etnias. Ese diálogo es importante porque es así como se construye el conocimiento, desde los métodos, desde enfoques teóricos, pero desde la praxis misma, desde lo que las mismas comunidades han estado construyendo, que muchas veces no lo visibilizamos lo suficiente. Que surgieran proyectos en donde estas comunidades salgan a flote, ¿ya? En donde puedan enseñar su danza, su baile, su dialecto, sus costumbres, de una manera tecnológica, que no solo le llegue a ellos, sino al mundo entero. Las de la selva del Darién son apenas parte de las realidades a las que varios canales de televisión pública y privada, asociaciones de medios y portales de internet quieren darles nuevas opciones de divulgación. Por eso se unieron en un primer encuentro al que asistieron realizadores y directivos de 4 países para analizar nuevos caminos. El tema de cooperación entre canales de frontera, además de ser una obligación de ley que pues, está consagrado en la 1978-2019, incluso en muchos aspectos tiene referencia en el rango constitucional, más allá de eso, que es un aspecto, digamos, netamente legal, desde la política pública que el Ministerio traza, existe la vocación de facilitar el intercambio de contenidos y el acercamiento con los países vecinos. Normalmente, las televisoras públicas nos encontramos al interior del país, pero muy pocas veces hacemos esfuerzos para reunirnos en las subregiones o en las regiones de Latinoamérica. Somos una región muy grande, somos una región con muchas televisoras, somos una región con muchos esfuerzos en televisión pública, pero realmente no hemos hecho esfuerzos en internacionalizarnos y en construir redes para fortalecer diferentes subregiones de nuestro continente. Colombia y Panamá parecen ser, en primera instancia, los llamados a encontrarse cuando se busca hablar de una mayor integración de la televisión del Darién.
Claro, esos son los dos países con jurisdicción directa en la zona por compartir esa selva desde la época de la República de la Nueva Granada, situación que se mantiene tras la independencia panameña en 1903. Pero aspectos sociales, culturales y económicos también se relacionan con otras naciones vecinas y por eso al primer encuentro de televisión de Frontera del Darién también fueron invitados medios de Costa Rica y El Salvador. La cooperación entre todos los operadores, llámese privados o públicos, el objetivo es el mismo. ¿Cuál es? Llevarle a nuestros radioescuchas o a nuestros televidentes contenidos que les sirvan para estar debidamente informados, para estar debidamente orientados, para estar debidamente educados en todos los aspectos. Esta es la misión de los medios de comunicación a través de la radio y la televisión. Es bueno el refrescamiento, es bueno el venir a conocer también criterios, venir a escuchar opiniones, venir a ver metodologías de trabajo, que no solamente, y intercambiar ese conocimiento que no solamente es, nos beneficiamos nosotros, sino que se benefician las televisoras de acá. Estamos, sí, efectivamente lejos, pero yo creo que es muy importante este acercamiento que nos va a ayudar a mejorar cada día nuestro trabajo. Para avanzar hacia una televisión del Darién más integrada, que comparta y se complemente, las nuevas tecnologías se toman como aliadas de primera mano o como una urgencia. Entonces creo que ya existen las herramientas, existen las plataformas, existen incluso los modelos de trabajo que ya necesitan ser absolutamente presenciales con todas estas plataformas tipo Zoom. Hoy se pueden encontrar productores, realizadores, pueden editar, hay plataformas para editar en diferentes lugares del mundo un mismo producto, o sea, plataformas colaborativas, que eso era imposible pensarlo hace 20 años, había que ir a una estación de edición y editar, hoy no, hoy se puede editar en la red. Yo pienso que hoy en día la tecnología nos lleva a unos, a explorar una generación de contenido desde diferentes, no solamente plataformas, sino de diferentes experiencias, y hoy lo vemos. Claro, no le voy a quitar el mérito a las grandes cámaras, a las cámaras 4K y nuestros grandes equipos de producción, pero también nos damos cuenta que con pequeños equipos podemos hacer también un contenido de excelente calidad. Entonces es buscar la manera de poder aprovechar la tecnología para poder generar esa integración entre países. Mira, por ejemplo, para darte un avance, ayer hablamos de la posibilidad de crear una plataforma en la nube, por decirlo de alguna manera, en donde podamos estar enviando material nuestro de cada uno de los países a la plataforma. Parte de lo que quisiéramos para sacarle provecho que fueran historias de éxito. Ay, Teleantioquia hizo esto bien, lo subo a la plataforma, Panamá, Salvador y Costa Rica lo vio. Costa Rica hizo algo bueno, lo subo a la plataforma, Panamá, Costa Rica, Teleantioquia, todo lo vemos. Entonces la posibilidad de comenzar ya en esa plataforma es un avance. Y es una plataforma relativamente sencilla, no es nada complicado. Hasta medios nativos digitales que estuvieron en el encuentro creen que con ellos también hay opciones para explorar, de manera que los contenidos producidos para televisión aumenten su alcance. Y claro, podría haber productos creados en primera instancia para Internet que sería posible adaptar al lenguaje televisivo. Están en la oportunidad de emigrar sin dejar la pantalla chica, ¿cierto? Porque ha sido nuestros grandes maestros, sino que cuando pasamos al área digital, que estas nuevas tecnologías con esta nueva población digital que quiere consumir más rápido, no es una competencia para nada. Yo siento que llegó la hora de que la televisión evolucione un poco, ¿cierto? De que esos contenidos que se hacen en la TV, en la televisión cerrada, pueda emigrar muy corto, que no lo hagan, ¿cierto?, largometrajes, sino cortometrajes, pero sin dejar de hacer lo que se ha venido haciendo, solamente de que se evolucione la forma de cómo contar los contenidos. La idea es juntar a los posibles agentes potenciales que hacen parte de esa cadena de valor de la televisión de toda la región del Darién para que sumen esfuerzos y capacidades y en últimas lo que resulte sea enriquecer los contenidos de las pantallas de esos países. ¿Cómo? Intercambiando, coproduciendo, comprando conjuntamente material, haciendo enlaces, transmisiones conjuntas en directo, desarrollando economías a escalas para reducir costos de producción, pero sobre todo lo más importante,
haciendo una cobertura en el que se integre mejor a las poblaciones que se benefician de las señales de los canales de televisión. La Edumóvil tuvo un capítulo especial en el encuentro de televisión de Frontera del Darién. 5, 4, 3, 2. Este vehículo aula nació en 2013, precisamente en la subregión de Urabá. Nos encontramos en la primera edición de nuestra primera experiencia. Y entre ese año y 2015, en ella se capacitaron cientos de jóvenes inquietos con la televisión. Tú estás transmitiendo todo lo que ellos dicen acá. En sus inicios sirvió para ofrecer un diplomado en asocio con la Universidad de Antioquia y las producciones que salieron de él estuvieron en la pantalla de Teleantioquia. Luego vino una pausa entre 2016 y 2019, pero en 2020 regresó y ahora de nuevo va por los municipios sorprendiendo a quienes se acercan a ella. Primera vez en mi vida que lo hago y me siento como tan emocionado que debo de cederle el puesto a otro compañero y la verdad que no quisiera retirarme de esto. A la Edumóvil llegaron, por ejemplo, estudiantes de Turbo. Buenos días. Que en sus colegios producen televisión para redes internas. ¿Cómo le ha parecido? Y añoraban estar en contacto con personal que trabaja día a día en televisión. Y se conocieron historias como las de Ricardo Tapasco y Camilo Acevedo, dos egresados de la primera cohorte que hoy se ganan la vida gracias a lo aprendido en esta escuela. Una de las experiencias más maravillosas que he podido tener alrededor de estos 16 años que vengo en los procesos de comunicación, entre comunicación, es decir, televisión local y radio local, es que la Edumóvil me permitió no solo aprender a producir contenidos audiovisuales, sino a entender la narrativa desde lo local. Por medio de la Edumóvil nosotros aprendimos y nos mostró otro panorama de que podíamos ser creadores y que podíamos crear diversos contenidos para nuestro proyecto. Desde ahí nosotros partió de que vimos la necesidad de crear un portal web. Una vez nosotros estudiamos en lo que fue la Edumóvil, nosotros éramos una productora. Y entonces cuando aprendimos el cómo contar una muy buena historia, como lo que te contaba de un inicio, un desenlace, un final, vimos de el por qué no entrar a tener nuestro propio medio de comunicación. Entonces hoy en día somos uno de los medios más leídos de la región de Urabá y sentimos de que la Edumóvil tuvo que ver mucho en nuestro aprendizaje. Y al presentador le voy a poner el apuntador. A la Edumóvil también llegaron indígenas que poco o nada se habían acercado a la televisión. Me acompaña tal persona y la presentas. A muchas de sus comunidades no ha llegado la señal de este medio, y menos el computador o la internet. Hasta el celular es raro o inexistente para muchas de estas personas que viven alejadas de los centros urbanos. Traer estas poblaciones a estos eventos significa una manera de inclusión, en donde nunca antes hay niños que no, en sus casas no tienen ni televisión y llegan a un evento de estos y quedan sorprendidos y motivados para en un futuro iniciar una carrera universitaria, audiovisual. Entonces, considero estos eventos muy importantes y la palabra clave sería inclusivo. Entonces, de nuevo se habló de la necesidad de una televisión más integrada que refleje las realidades de las culturas del Darién. Por ejemplo, en el municipio de Turbo tienen asiento comunidades Tule, Embera y Zenú, y hacia el norte de Urabá están los Gunadule. Personas que trabajan con ellos creen que su cultura es tan rica que una integración entre canales de televisión podría servir para destacarla y ayudar a conservarla. Todo el Darién está trazado por grupos autóctonos cuyas realidades siguen pendientes de ser mostradas. En el tema de comunidades indígenas estamos demasiado atrasados, inclusive en las afro, en las palenqueras,
existe cierta estigmatización contra estas comunidades y las mantiene muy alejadas. No existe un diccionario indígena, no existe algo que te guíe para tú entender la lengua embera o tule. Entonces sí, las comunidades indígenas han sido muy excluidas de este sistema. La propuesta desde la academia es rastrear productos audiovisuales que están engavetados, producidos por comunidades indígenas y afro, entre otras, y buscarles opción en las pantallas de televisión. Hay un asunto de desconocimiento de nosotros como entidades, academia, Estado, gobierno, en fin, y hay un sentimiento de que ellos mismos como que lo que hacen no es suficientemente importante, ¿cierto? Entonces como que es un poco la mirada arrogante de nosotros, de la institucionalidad, cualquiera que sea, y un poco la mirada de complejo de inferioridad de a veces las mismas comunidades que les hace falta apropiarse mucho más de los trabajos que hacen. Probablemente necesitarán más calidad, mayores condiciones de producción, más tecnología, pero sus contenidos pueden llegar a ser muy interesantes sin que ellos realmente lo reconozcan o lo sepan. Majestuosos escenarios de Panamá y Colombia, con un elenco de primera. Entonces, ¿qué, Adolfito? ¿Le gustó mucho mi Suzuki? La serie El Sabor de la Pasión es un ejemplo de lo que se puede lograr con la unión entre canales de varios países. No me llames más. En este caso, Teleislas, de Colombia, y Ser TV, de Panamá, se le midieron a coproducirla, como respuesta a una reunión de 2017 entre televisoras de Centroamérica y el Caribe. Y luego, en 2018, el canal colombiano Telepacífico tuvo un encuentro con otros de Ecuador y acordaron compartir contenidos. Ya todos los canales regionales en el país tienen encendidas sus segundas señales TDT y ahí tienen aire y horas de programación o de emisión para programar. Entonces, estos intercambios de material, estos acuerdos de coproducciones entre canales regionales y canales de otros países, se vuelven una herramienta fundamental a la hora de producir, coproducir, intercambiar contenido que además, como tú sabes, culturalmente, gastronómicamente, de experiencias, de cosas que ocurren, alimentan mucho esas parrillas. Lo principal es compartir contenido. No es tan sencillo, porque recuerden que tenemos un tema de restricciones de derechos de autor. Entonces, hay que analizar jurídicamente como para no que no se metan en alguna dificultad o en algún problema con el tema de derechos de autor. Pero ya para llegar a un tema de coproducción es muy sencillo. ¿Por qué? Porque los canales regionales, las entidades comunitarias y los canales de otros países tienen recursos para producir. ¿Qué mejor que poder hacer esas alianzas para poder lograr un gran contenido, mayor contenido, más números de capítulos, más números, más minutos en producción? Entonces yo pienso que no es difícil, es sencillo en la manera que haya la disposición para hacerlo. Es muy importante entender que tanto la OCDE como la ONU en su sección del tema de desarrollo empresarial y el Banco Interamericano para el Desarrollo han descubierto una constante en el comportamiento de las empresas y de las organizaciones civiles, fundaciones, corporaciones, agremiaciones en América Latina. Y esa enfermedad se llama la soledad empresarial. Y es que cada entidad cree que tiene que hacer lo que pueda para no ahogarse, sálvese quien pueda. Elevar la conciencia. Decía Albert Einstein que ningún problema se puede resolver en el mismo nivel donde se ocasionó. Elevar la conciencia es permitirle a las personas que hagan un paneo desde más arriba, tengan la posibilidad de ver el problema como en un macro y luego hacer zoom en escenarios puntuales. Tras el encuentro de Televisión de Frontera del Darién, quedó conformada una red de canales que ahora tiene el reto de empezar a materializar proyectos. Los dos grandes objetivos son llevar las realidades sociales y culturales a los cuatro países y lograr economías de escala. Todo pasará por la voluntad de los canales y las personas, por el seguimiento a los compromisos y cronogramas, por la revisión de los contenidos que están listos y podrían ser compartidos, y por analizar convenios y otros aspectos legales. Logramos llegar a acuerdos importantes que sentimos que tenemos necesidades o puntos de mejora a nivel en general de todas las televisoras. Entonces creo que esos acuerdos a los que llegamos, creo que hay que darle seguimiento.
sí hay que hacer un trabajo muy importante de seguimiento, de comunicación. Ya este equipo ya se conformó y creo que de aquí en adelante a trabajar para lograr cosas buenas. Claro que debería haber una mejor comunicación de amigos, de chatearnos, de escribirnos, de mandarnos mails, de llamarnos por videollamada. Creo que eso es lo que debería terminar pasando para concretar, porque si se queda en un acuerdo frío de que nos vamos a reunir una vez cada año a discutir, no, es que debe ser un acuerdo cálido, de amistad. Lo que nos hace es como abrir más nuestro conocimiento, como tener más apertura a cambios que nos pueden generar mayor riqueza y no estar como dando vueltas en el mismo círculo. Eso es lo que yo he visto ahora y que si realmente se le da una continuidad, un seguimiento, que tiene que haber alguien que se lo dé, ¿no? Que es lo que se va a conformar ahora, pues esto nos daría un resultado para mí excelente. Yo pienso que es una estrategia que puede beneficiar 360 grados todo el modelo, no solamente de negocio, porque los canales regionales en Colombia son empresas industriales y comerciales del Estado y deben generar recursos, sino también compartir buenas prácticas en toda la mística que corresponde a la producción de contenido y de comunicar audiovisualmente los mensajes, las historias. Efectivamente, lo primordial es lo social, eso es lo más importante, es el eje central. Pero hacer televisión es costoso y ahí es donde el componente económico entra a jugar un papel preponderante. Si se hacen economías a escala, se suman esfuerzos, capacidades, infraestructuras disponibles de los canales, cámaras, unidades móviles, talento humano, periodistas, compra de derechos conjunta, etcétera, pues se va a lograr cumplir un objetivo social a un costo mucho más eficiente para los medios, porque insisto, hacer televisión es de las industrias más costosas que existen. Dialogar, reflexionar, debatir, discutir lo que viene para la televisión pública, que es convergencia, pues creo que nos abre una posibilidad infinita de ideas, de co-creación y también una iniciativa muy fuerte que se viene gestando y es crear esta red donde podamos contribuir a la creación de contenidos de valor. Es muy importante para un productor de la región y para un canal regional poder trascender con esos contenidos. Un contenido que no se publique, que no llegue a más y más audiencias, pues pierde de alguna manera su inspiración y lo que se busca al final es llegar a más gente. Entonces, entre más podamos, entre más facilitemos el camino, no solamente como productores, sino como dueños de los derechos, más vamos a llegar a la gente, que es la inspiración de un productor. Al productor lo que le interesa es que su contenido llegue cada vez a más audiencias. Es más un cambio de modo de pensamiento, desde el corazón con valores y desde la cabeza con sentido común y con conocimiento. Es un proceso que, así como nos hemos tomado un tiempo para destrozar el modelo sociocultural que tenemos, vamos a requerir un tiempo para cambiar los hábitos, volver a generar confianza, tener proyección. Producir contenidos audiovisuales sin ingresos, sin recursos, es supremamente difícil. Y lo que buscamos con esta estrategia y el llamado que le hacemos, no solo a las instituciones públicas y privadas, sino a cada uno de los sectores, es que apoyen y que sigan fortaleciendo no solo la televisión local, sino que se convierta también y trascienda a estamentos internacionales, que permita que los contenidos puedan llegar a otros lugares, puedan ser conocidos por otras comunidades. Creo que parte de lo que debería salir de aquí no solo es hacer alianzas, hacer, digamos, construir estrategias para producir a través de convenios, sino también procesos de divulgación de la producción local. Lo que pasa es que hay que rescatar esa producción local. Apartado y Turbo quedan entonces en la historia por haber sido sede de este esfuerzo de unión. Ahora viene un trabajo que se ve arduo, pero prometedor, en favor de las audiencias de Costa Rica, El Salvador, Panamá y Colombia. Los panameños en particular son optimistas frente a unas primeras coproducciones que destaquen al Darién, porque dicen que esa zona y provincia no solo le dio nombre a este encuentro, sino que está llena de historias sorprendentes que esperan a los realizadores.